Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Estamos en un escenario local de nuestro pueblo de gran significado histórico, por cuanto los estudiosos y los entendidos, los que han investigado este sitio, pues apuntan que aquí está el origen de los primeros asentamientos de lo que hoy es nuestro pueblo Lora del Río. Concretamente nos encontramos en el castillo árabe de la época almohade, entre el arroyo El Churre y el río Guadalquivir. Creo que este escenario natural es el contexto más propicio para entrevistar a nuestro paisano, arqueólogo y catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Barcelona, y que es precisamente nuestro invitado de hoy, don José Remesal Rodríguez. Muy buenas, don José. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, vivos. ¿Vivos? En esta época es importante decirlo. ¿Cómo estamos llevando la pandemia? Gracias a Dios, bien. No nos ha afectado. De momento, esperemos. Pues estupendo. José Remesal Rodríguez es catedrático del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Es académico numerario de la Real Academia de Historia y tiene una extensa obra investigadora, cuyos libros y monografías pues son conocidos internacionalmente y en su materia pues son de obligadas citas y referencias. Como a continuación veremos, en un breve resumen que vamos a hacer de su currículum, pues veremos que aparte de títulos académicos y grandes reconocimientos, pues ha obtenido bastantes premios, como en Barcelona en el año 2008, del cual hablaremos después. La especialidad de filosofía, después estudié la especialidad de historia, que era lo que más me interesaba, y me doctoré en historia. Fui becario del Instituto Español de Arqueología Rodrigo Caro, también de la Casa de Velázquez, que es una institución francesa. Después fui becario también de la Escuela Española de Roma y del Consiglio Nacional de la Ricerca de Roma. Fui becario también en Alemania con una beca del Alexander von Humboldt en Heidelberg, 2 años. Después obtuve la plaza de profesor adjunto, que se decía entonces, y en el año 88, 1988, obtuve la plaza de catedrático en Barcelona. Bueno, desde pequeño me gustó siempre saber de la historia de mi pueblo, de los lugares donde aparecían ruinas. Empecé a hacer una pequeña colección de fragmentos antiguos. Incluso tuve la idea con otros amigos a los 14 o 15 años de hacer un museo municipal. Y bueno, ya definitivamente entré en la universidad y empecé a ocuparme de estos temas. El profesor José Remesal Rodríguez nació en Lora del Río en el año 1948. Desde muy joven ya mostró su vocación de investigador y su gran interés por la historia. En 1977 se doctoró en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1988 es catedrático del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Buró de la Unión Internacional de Academia y delegado para España de esta misma institución. Ha sido fundador,
1989, y director del Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica, CEIPAC, con proyectos en Austria, Alemania, Italia, Libia y Túnez. En 1993 creó Instrumenta, una serie de publicaciones de la Universidad de Barcelona que ha publicado más de 51 monografías, tanto de autores españoles como extranjeros, que han obtenido un amplio reconocimiento internacional. Su línea de investigación principal se basa en el estudio de la producción y comercio de alimentos en el Imperio Romano y de sus implicaciones políticas y económicas, en particular el estudio de la producción y comercio del aceite de oliva de la Bética. Sus trabajos han sido publicados en numerosos países e idiomas. Se ha especializado en epigrafía anfórica. Dirige las excavaciones en el monte Testaccio, Roma, desde hace más de 30 años, y también el proyecto Timbres Anforic de la Unión Académica Internacional. Ambos proyectos se realizan bajo el patrocinio de la Real Academia de la Historia. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, Berlín, que es una de las instituciones mundiales líderes en investigaciones arqueológicas. Miembro correspondiente también de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, del Instituto di Studi Romani y de la Academia Portuguesa das Ciencias. Ha recibido numerosos reconocimientos y condecoraciones. En 2008 obtuvo el Premio de Humanidades de la Institución Catalana de la Recerca y Estudis Avanzats, ICREA. Por último, decir que el doctor José Remesal Rodríguez ingresó el 13 de marzo de 2011 en la Real Academia de la Historia. Bueno, profesor Remesal, después de ver este currículo de excelencia, yo creo que nuestros queridos paisanos de Lora y vecinos de la comarca habrán entendido que habremos tomado conciencia de que estamos pues ante un loreño ilustre del que nos sentimos muy orgullosos. Estamos en la restauración de lo que son las antiguas ruinas de un castillo almohade, que después nos lo va a aclarar el profesor, de siglo XI-XII. ¿Qué te parece la reconstrucción que se ha empezado a hacer? Bueno, por lo que entiendo, no se trata de una reconstrucción, sino de una restauración y consolidación. Si miras por el otro lado, los cimientos están prácticamente al aire. De modo que lo que están haciendo, que es lo que se ve aquí, encofrando, por decirlo así, el muro antiguo para que no se caiga. Otra cosa no puede hacer. ¿Qué recuerdo te trae, Pepe? ¿Qué recuerdo te trae en este? La de pedras que nos hemos pegado no... aquí. La de aguiluchos, aguilillas que hemos pillado en los niales aquellos. Entonces los niños éramos un poco más salvajes y más de la calle y jugábamos a pedrearnos. Y el que consiguiera tomar el castillo, esa era la victoria. Aunque tú no has dejado de visitar ahora con bastante frecuencia, sin embargo, llevas mucho tiempo trabajando, me refiero profesionalmente, fuera. Así, de entrada, ¿qué se te ocurre que podíamos decir de la diferencia entre
la lora de los años 60-70 a la lora del 2021. Hombre, como toda la sociedad ha cambiado mucho. Han cambiado mucho las circunstancias sociales en general. Por un lado, en aquel momento, al menos desde el punto de vista agrícola, era significativo lora. Desde el punto de vista de la transformación de productos agrícolas, todavía era significativa, aquella la fábrica de aceituna, de pimiento. Lora había tenido un desarrollo industrial de transformación agrícola bastante notorio en el siglo XIX. Recordad, ahora acaban de publicar un libro sobre el Niño de Oro, ¿no? Y los premios que consiguió con su aceite. Allí donde está la rotonda de que se va para el cuartel, para el Colea. Sí. Pero por este lado, donde está la de la Guardia Civil, que le llaman, ¿no? Sí, 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 sí. Que allí hay un supermercado, un cacho, algo así. Sí, no sí, sí, efectivamente. Si miras el supermercado y miras a la derecha, verás una cancela que habría que salvar. La cancela tiene hoy una chapa de metal que la tapa. Pero arriba se ve conservas Tony, conservas vegetales Tony, 1860 o 68. Es decir, que es de los pocos testimonios que quedan físicos de una industria que ha desaparecido. Claro que se ha transformado todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo se ha ido acomodando. Lora es hoy día más una ciudad de servicio que de producción, eso lo sabemos, ¿no? Y que mucha gente ya vive aquí, pero trabajan en Sevilla por las comunicaciones que permiten eso. En ese sentido es muy diferente. Del 60 para acá, pues han muerto todos nuestros abuelos, la mayoría de nuestros padres, y que hay otra generación distinta. Lo que yo decía de las pedreas, pues los niños hoy día no se apedrean, pero nosotros vamos a apedrearnos, a coger nidos de pájaros, a coger nidos de aguililla, ahí había muchas culebras por ahí debajo, en el arroyo, así que... Y urbanísticamente me imagino que también el paisaje urbano habrá notado bastante diferencia, ¿no? Bueno, la diferencia más grande es que Lora, en vez de el casco antiguo de Lora, hoy día está empobrecido, digámoslo así, o poco habitado, y la población se ha pasado de la carretera de que antes era la de circunvalación, está para allí fuera, para la Pimentonera, y todo aquello que no había casi casas ninguna, y era zona parte industrial, parte agrícola. Pues hablando de recuerdo, yo recuerdo que en los años 60 o 70, cuando tú todavía eras un joven aficionado a la arqueología, recuerdo que un señor ya mayor me dijo, me parece que era de la Catia, por aquí viene un muchacho que le gusta mucho las piedras y los tejoletes. Está buscando todos los días tejoletes. Tú, cuando buscabas esos tejoletes, tú te imaginabas que ibas a llegar a un rango académico como el que has llegado hoy. No, naturalmente no. Yo era un chavalillo aficionado a las tradiciones, a la historia, a la arqueología, con el Pascual Sanchí, con algunos otros. Nos íbamos al campo a buscar tejos, ¿no? Y empecé a encontrar muchos tejos en la Catria, ¿no? Que es la mayor alfarería de época romana donde se hacían las ánforas para envasar el aceite. Y el haber empezado a descubrir esas inscripciones en las ánforas ha constituido el núcleo de mi investigación hasta ahora, ¿no? De eso vamos, si le parece, después a investigar un poquito, ¿eh? Bueno, antes que tú, había investigadores como Tomás Andrés de Guseme, ¿eh? Y bueno, y tus propias investigaciones, y parece que estamos en un tel, pero que debajo hay sustratos de civilizaciones antiguas que se remontan al segundo milenio antes de Cristo. Bueno, en cualquier forma, yo lo que quiero es que tú nos hagas un breve resumen del origen de lo que hoy es el Lora, los primeros asentamientos. Bueno, pues aquí bajo nuestros pies hay 9 metros de potencia arqueológica. 9 metros.
Aquí yo hice una excavación, un poco allí, no, más que una excavación, lo que técnicamente llamamos una limpieza de perfil, para ver cómo se suceden las capas. Entonces ahí pudimos ver que hacia mitad del segundo milenio antes de Cristo, de 1500 años antes de Cristo más o menos, empieza ya a haber aquí un asentamiento. Que ya se empiezan a construir casas. Casas con muros, los fundamentos de piedra y encima de adobe. Y los suelos de tierra batida, colorada y en medio el fuego. Y lo interesante es que lo que descubrimos que aquí, sin ninguna interrupción, y por lo menos donde trabajamos, sin ninguna crisis, pues hubo una sucesión de poblaciones, una encima de otra, tranquilamente. Pues claro, las casas de adobe se hundían, se merecían, las rehacían, hacían un suelo nuevo, un poco más alto, y así, así. Esto fue creciendo 9 metros, o 9 metros y medio. Y una vez que esto, que llegan los romanos, que esto, claro, era una posición alta sobre el río y el entorno. Perdona, pero antes de llegar a los romanos, ¿podemos hablar de los tartesios? Sí, claro, es decir, la cultura tartésica, pues también se desarrolló aquí, ¿no? A partir del siglo VIII, siglo IX, está bueno, los principios los seguimos discutiendo, lo más importante es el siglo VII. Y ellos a su vez ya tenían relaciones con los fenicios, con los griegos, relaciones comerciales, ¿no? Sí. Bueno, digamos que Andalucía tenía, aparte de una posibilidad agrícola grande, pero sobre todo en esa época, lo que interesaba eran los metales. Entonces Andalucía es rica, era más rica en la antigüedad de metales, en la zona de Huelva con el cobre y en la zona de Cástulo con la plata. Y en toda la Sierra Morena esta, pues hay yacimientos de hierro que fueron explotados más tarde, ¿no? Pero fundamentalmente lo interesante era el cobre por una parte y la plata por otra. Eran las grandes producciones de esa época. Aquí encontramos el primer trozo que se conoció visible de cerámica orientalizante andaluza, es decir, cerámica cuyo prototipo pictórico viene de Oriente, seguramente de Rodas o por ahí, es decir, del ámbito griego, que aquí llegaron esas importaciones y esa cultura y copiaron e hicieron grandes vasos. El primero salió de aquí, de Lora. El primero visible, ¿no? Porque antes conocíamos trocitos pequeños. Después en Carmona ya han salido vasos enteros, ¿no? Que eran vasos grandes, con una decoración grande, fundamentalmente con animales mitológicos, con toros y esfinges, ¿no? Y bueno, que es algo peculiar de aquí. Sí, y esos vasos actualmente, ¿dónde están? ¿En el Museo Arqueológico de Sevilla? Sí, lo que apareció aquí está en Sevilla, y lo de que apareció en Carmona, no sé si está todavía en el Museo de Carmona o si está en el de Sevilla, no lo sé. El de Lora está en el Museo de Sevilla, sí. Por el año 206 a.C., según he leído, en algunos estudios escritos, Augusto, el emperador Augusto hace una reorganización de la Bética y pone 3 núcleos importantes, Hispali, Córdoba y Astigi, Écija, Asati, que suponemos que es romano, ¿verdad? Asati pertenecía a Hispali. Sí. Háblanos un poquito de esta época. Bueno, los romanos, primero los romanos llegan y digamos, controlan la Bética, sobre todo a partir del 206 a.C. Pero los romanos, el 206, no tenían ni mucha presencia ni mucha fuerza. Estaban todavía peleando por otros lugares. Entonces, cuando Augusto ya llega al poder y consolida el poder, divide España en 3 provincias, ¿no? La ulterior, que era nosotros, la citerior, que es la zona de Tarragona, la mayor parte de España, y la Lusitania. Y la Bética la divide en 3 distritos administrativos y judiciales, que son Cádiz, Gades, que controlaba, digamos, toda la costa, y luego el interior, pues estaba dividido con las 3 cabezas, eran Hispalis, la colonia de Hispalis, la colonia de Córdoba y la colonia de Astigi, de Écija, que eran, digamos, las cabezas administrativas, por decirlo en plan moderno,
las cabezas de partido, por decirlo así, ¿no? Partidos judiciales, ¿eh? En principio, y no solo eran partidos judiciales, sino también zonas económicas, partidos económicos. Entonces, digamos, lo que yo he estudiado, que es la producción de aceite, se refiere, claro, como referencia administrativa a estas tres ciudades. Y una primera época de Asati, podemos decir que era por esta zona, ¿verdad? Sí, debajo de nuestros pies. Pero después hubo un momento, en el año 73 después de Cristo, con Vespasiano, que le da categoría al municipio, y lo convierte en el municipio Flavio Asatidano, y le da el derecho latino, ¿no? Sí. Explícanos un poquito en qué consistió. Bueno, digamos, cuando los romanos tomaban una zona, pues todos los tomados eran peregrinos, que si habían luchado con ellos eran de ditices y se habían rendido y tenían que cumplir unas condiciones de rendimiento. Que fundamentalmente era no hacer la guerra con nadie sin el permiso de Roma, reconocer la autoridad de Roma, prestar hombres para el ejército de Roma y pagar impuestos, claro. Vespasiano, y cuando después de la familia que crea Augusto, con Nerón desaparece esa familia y hay una guerra civil y llega otra familia, la de Vespasiano, al poder, Vespasiano se encuentra con una crisis económica muy grande y piensa cómo reorganizar. La manera de reorganizar es que, en principio, cada núcleo de población que hubiera aquí había hecho un pacto con los romanos, más o menos parecido, pero, digamos, independiente. El romano no podía hacer nada dentro de la ciudad, cobraba sus impuestos y dentro eran ellos. Dándole la categoría de municipio, pues le daba la categoría de latinos, pero podía meter las narices dentro, en la organización, y hacer que la gente se acomodaran y se legislaran a la romana. Eso tenía un beneficio en principio para las élites de estas comunidades, que podían pasar a ser ciudadanos romanos de pleno derecho. Pero, y por tanto, los cargos era, en principio, no todo el pueblo. No, pero el quien tenía un cargo, ese pasaba el derecho, a ser ciudadano. Él tenía derecho, pero también toda su familia y sus descendientes. Quiere decir que como había cuatro cargos cada año, ¿no? Dos duovires y dos ediles, digamos, los duovires serían como dos alcaldes y los otros serían como dos concejales, ¿no? Por decirlo así. Cada año había que elegir a gente distinta, ¿no? Con lo cual, en poco tiempo, pues todo el mundo terminaba teniendo la ciudadanía romana. Y aunque no la tuviera, las condiciones de vida del pueblo se acomodaban al estilo romano. Y en realidad, estos pueblos no eran muy grandes, eran pequeños núcleos que se visten de romanos. Y la élite sueña en poder hacer progresión política dentro del sistema romano, ¿no? Poder llegar, primero poder llegar a ser un personaje en la provincia, poder ser un personaje al servicio del emperador, o incluso entrar en el ordo senatorio, ¿no? En la categoría máxima social, y llegar a ser cónsules en Roma, ¿no? Podían soñar en llegar hasta ahí. ¿Cuántos llegaban? Pocos, claro, como siempre, ¿no? Pero llegaron bastantes, ¿no? Es decir, que ese sueño de ascender socialmente estaba vivo. Y en esta época de Vespasiano, me parece que tú hablas también en alguno de tus escritos, que hubo un segundo asentamiento, que se, podríamos decir que se trasladó de esta zona a lo que hoy es el cruce de calles que se da en el Ayuntamiento de Lora. Federico García Lorca, Quintanilla, calle San Juan, Blas Infante. Bueno, no. Yo llegué a pensar eso en algún momento, pero ahora tengo que decir que no. En primer lugar, aquí, los restos que encontramos aquí es justo hasta la llegada de los romanos. Cuando los romanos llegan aquí, seguramente obligan, esto tendría que estar murallado como un poblado murallado, obligan a la gente a trasladarse seguramente ahí a Lora. Pero el problema es que aquí el río se ha movido mucho. El río en época romana iba más para allá, pero se ha ido viniendo para acá.
De modo que la lora antigua, según la información que tengo hoy, estaría del barrio El Pozo, más o menos, de la calle Larga, todo más, para el río. Que el río se ha ido comiendo ahí. ¿Cómo se ha comido el castillo? Este castillo era mucho más grande, ¿no? Ya Guse me dice que en una ría del castillo, o sea, en una ría del río se ha llevado parte del castillo y que se han encontrado objetos aquí, muertos y de todo. Seguramente las tumbas, más que de esta parte, salieron de la parte de detrás, de la parte del churre, donde sabemos que sí hubo enterramientos, ¿no? Lo que era la antigua fábrica de Vidiella, ahí en algunos lugares había enterramientos. Pero ciertamente el río ha destruido el castillo, y mira lo que queda, nada, ¿no? Porque este era un castillo importante y significativo. Y de lo que fue la antigua Xati, pues yo creo que se la ha comido también, que esto es lo que nosotros llamamos el barranco, ¿no? Ahí se ha comido. ¿Qué pasó con Vespasiano? Pues que la gente que se fueron de aquí organizaron su pueblo como quisieron. Cuando estos lugares se convertían en municipio Flavio, pues se vestían de romanos. Para vestirse de romanos, ¿qué tenían que hacer? Pues un foro, unos templos, unas termas que son unos baños, y tenían que acomodar sus pueblos al estilo romano. Si la gente de Lora alguno ha ido a ver Mulva, el castillo de Mulva que llaman aquí, ¿no? Pues se apercibe perfectamente, ¿no? Es un sitio pequeño que lo público casi ocupa todo lo que era el pueblo. La gente, en el pueblo, pueblo por decirlo así, tenía que vivir poca gente. La mayoría de la gente vivía alrededor. Porque el pueblo, lo que había sido el núcleo del pueblo, lo ocupaban ahora pues la plaza pública, el foro, los templos, la basílica, las termas, como he dicho, seguramente un mercado, que se puede ver también en la Peña La Sal, que si te fijas es pequeñita. Y si tú descuentas lo que puede allí, haber allí de edificio público, la población que viviera dentro era poco, tenía que vivir alrededor. Entonces podemos decir que el segundo asentamiento lo situaríamos ahora entre calle Larga, barrio El Pozo, calle Cabra, la antigua huerta. Si llegaba a la calle Cabra, no lo sé. Sí, es que lo que nosotros hemos conocido como calle Santana, claro, ya se lo había comido el río, como los barrancos, ¿no? Bueno, por ahí. ¿Y esas desviaciones del río a qué se debía? ¿A un proceso natural o era una obra arquitectónica que hacían los romanos? Bueno, es que cuando yo he dicho que el río se mueve siempre, ¿no? Por eso hay el dicho de que el río es un mal vecino. Porque según la ley, tú eres, si tienes linde con el río, tú lindas con el río. Si el río se va para allá y te deja a ti tierra, esa es tuya. Pero si el río se viene para acá y se la deja al vecino, es del vecino del otro lado, ¿no? Los romanos sí canalizaron de alguna manera el río. Porque el Guadalquivir, para hacerlo navegable, hay que canalizarlo, ¿no? Porque si no, con los meandros que cambian, y después los romanos, sin duda, manejaban la sirga, que arrastraba los barcos, ¿no? Contracorriente, sobre todo, tirando personas o animales de ellos, y entonces a eso hay que hacer un camino fijo por el cual puedan ir la gente. Si te fijas en el Canal Nuevo, verás que los puentes del Canal Nuevo, está el canal y dos caminos útiles por debajo del puente. Porque cuando hicieron ese canal lo pensaron para hacerlo navegable. Y esos dos caminos que hay a los lados era para que los tractores arrastraran las barcazas. Lo que pasa es que estaba planeado para barcazas de 500 toneladas y cuando terminaron el canal, 500 toneladas no era rentable, hacía falta barcazas de 1000. Pero el río no estaba, el canal no estaba preparado para barcazas de 1000 toneladas. Por eso no hay navegación, ¿no? Pero se pensó, ¿no?, en época moderna, en hacerlo. Mirando la historia de Lora así, a grandes rasgos, podemos decir que hay tres culturas que han imprimido carácter: la romana, la árabe o musulmana, y la Orden de San Juan de Malta. De la Orden de San Juan y de esa época, a partir del siglo XIII para acá, sabemos mucho. De los romanos hay bastante.
Bastante, porque entre otros investigadores tú tienes abundante, bueno, y eres experto, estás especializado en el mundo romano, ¿no? De alguna manera. Pero de la época musulmana, de la época árabe, en donde estamos ahora con estos restos, ¿por qué crees tú que sabemos tan poco de esos cinco siglos y medio aproximadamente de historia local? Por varias razones. Una, porque se ha estudiado menos, ¿no? Quiero decir que otra, porque el conocimiento, digamos, de toda la literatura árabe es menor, seguramente, que cuanto más se desarrollen los estudios del mundo islámico de ese periodo, alguna que otra noticia saldrá. Y otra, arqueológicamente, así como yo me he dedicado más a los romanos, pues no ha habido ninguno que haya ido más con el ojo de buscar a los árabes. Ni historiográficamente. Ni siquiera historiográficamente. Sí, claro, no ha habido, ¿no? El lenguaje también es una dificultad, ¿no? Hombre, para estudiar una cultura, sea la que sea, hay que conocer la lengua. Si tú te quieres dedicar a estudiar la historia de Francia, tienes que hablar francés, ¿no? Y leer francés. Claro. Si no, claro. Para estudiar el mundo romano, pues tienes que aprender latín y griego, porque ellos en esas lenguas están sobre todo. Y para aprender el mundo de la cultura árabe, es decir, la historia de España desde la llegada de los árabes hasta la expulsión, pues hay que leer literatura árabe y también literatura cristiana, que sigue estando en latín y después en castellano. Pero las noticias, el problema de la historia del Mediterráneo, es que a lo mejor noticias de Lora hay en un manuscrito en Siria que todavía no conocemos, ¿no? Porque no sabemos nosotros que está allí. Bueno, depende de la intensidad de la investigación. Entonces, vimos bastante investigación sobre los documentos que se conocen. Sobre la arqueología, ha habido menos, sobre todo en lugares que no han dejado grandes restos arqueológicos, como podía ser Granada, ¿no? O Córdoba. Pero bueno, poco a poco también se está empezando a estudiar arqueológicamente ese periodo. Cierto es que ahí tenemos un reto, ¿no? Un reto de esos cinco siglos y pico, que bueno, sabemos algunas pinceladas, ¿no? Hablamos del geógrafo Eldrisi, de un poeta casi santón, en que está. Venera mucho en Argelia, que es Ibn Arabi, con su maestro que era de Cantillana, Abu Madian, pero ya prácticamente sabemos relativamente. Pero también, en cierto modo, también pasa de la época romana, ¿no? Sabemos de Axati romana, conocemos un número de inscripciones muy limitado, no conocemos ninguno, quizás uno, dos quizás, de miembros del gobierno de Axati en todos los siglos romanos, y referencia literaria de Axati, nada más que tenemos la de Plinio, que dice que era del conventus del distrito de Hispali. Salvo eso, no sabemos más. Lo que pasa es que la arqueología ha permitido, porque ha habido más gente que nos hemos dedicado a ese ámbito, sabemos algo más. Y aquí en Lora se han sacado muchas, creo que 51 estatuas por lo menos, ¿no? Sí. Y después bastantes restos romanos, o sea que, sí. Que eso, no me para los expertos como tú, me imagino que eso será de un valor grandísimo, ¿no? Sí, claro, la información es lo importante. De lo que más sabemos, y en parte eso se debe, primero que estudió fue un anglo-francés, Bonsor, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el siglo XX, mi maestro Michel Poncy, un francés, que fue el primero que se volvió a patear el Valle del Guadalquivir, y yo en parte con él, y luego he seguido yo, y mucha más gente, ¿no? Entonces, ahora, de lo que sabemos más, ha sido sobre el estudio de la producción de aceite, cuyos restos aquí fundamentalmente son la fábrica, las alfarerías, donde hicieron las tinajas, las ánforas para el aceite. Que, digamos, ha sido el núcleo de mi investigación. Y tenemos la suerte de que esas ánforas se distribuyeron por todo el mundo romano, pero sobre todo en Roma,
y donde llegaban miles cada año, y que hicieron un basurero, el monte de tacho específico de ánforas de aceite. Pues, si te parece, Pepe, para hablar de ese punto de Herbetis, y del río navegable y de la producción de aceite y de la riqueza agrícola de Lora, nos vamos a trasladar un poquito a la orilla del río. Vámonos. Bueno, pues como ya han visto ustedes, nos hemos trasladado de escenario y estamos a la orillita del río Guadalquivir, del Betis. Y vamos a hablar ahora de la bética romana. Esa bética que nuestro invitado tiene estudiada, investigada, divulgada y que en todos los foros académicos saben que el profesor José Remesal es un auténtico experto en la economía y el comercio de la bética en época de los romanos. Pepe, en alguno de tus escritos he leído que el río Guadalquivir, el río Betis, en la época romana, era el elemento dinamizador de la economía de toda esta zona, y tú llegas a decir que era como la autopista que iba de Córdoba hasta las costas mediterráneas. Sí. Bueno, lo que sabemos es que en época romana los barcos grandes, los barcos que iban por la mar, podían llegar hasta Sevilla. Los barcos grandes llegaban hasta el siglo XVIII, llegaban hasta Sevilla, ¿no? Sin dificultad. Y después el río de Sevilla para arriba, hasta Córdoba, era navegable en barcazas, digamos. Y el Genil era navegable desde su confluencia con el Guadalquivir hasta Écija. De Écija para arriba, o de Córdoba para arriba, ya había chalupas, canoas, barcos más chicos, ¿no? Almadías, pero de Córdoba para abajo se podían mover barcos con cierta capacidad, sí. ¿Y cómo te imaginas tú que era el río en un día cualquiera? Porque yo no me imagino ahora mismo el río Guadalquivir como lo tenemos, entre los meandros, las curvas, que por aquí pueda pasar ni siquiera un barquillo de poco tonelaje. ¿Cómo era? Bueno, ¿cómo era el río para ser navegable? Bueno, para ser navegable el río, hay lo que se dice todavía, en Sevilla y en las marismas se hablan de las cortas, que es enderezar el río. Enderezar el río tiene la ventaja que lo hace navegable, porque al canalizar el río le haces camino al lado, y para subir las barcazas las subían tirando animales o personas de ellas, lo que se llama la sirga, que ha funcionado en Francia hasta hace 4 días, ¿no? Sirgas. Sirga, que ya conocían los romanos. Y tenía no solo la ventaja de hacerlo navegable, sino también en casos de arriá aligerar la corriente y que se fuera antes el agua. Testimonio, tenemos alguna noticia literaria de que había canales. Yo creo haber encontrado un canal todavía visible aquí en Lora, desde lo que se llama la finca de las Alberquillas
hasta la Peña La Sal prácticamente. Se ve todavía. ¿La barquilla para dónde podría quedar? Pues mira, hoy día cuando llega a la carretera que a la derecha tira para la Matallana, donde todo el mundo va para la Matallana, sí. Para la izquierda, para el río, sí. Ahí está la finca de la Arberquilla. Ahí, por la Matilla o por ahí, ¿no? Por decir, por la Matilla, más un poco más para abajo, un poco más para allá. Sí. La finca se llama la Arberquilla, porque todavía se ve, o se veía, yo no sé hoy día cómo está aquello, pero ya era 20 años, 30, creo que por allí. Pero le llamaban las Arberquillas porque todavía se veían los muros de las habitaciones romanas, de la casa, de la villa que había allí. Y la gente pensaba que eran albercas, por eso dicen las Arberquillas. Por debajo del cortijo hay un camino y en algunos lados de ese camino todavía se ven piedras, ¿no?, del canal. Y si sigues por ese camino te das cuenta que tú vas por un camino, hace un ondular terreno y otra vez se levanta. Y ese es el canal. Si ves el arroyo Algarín baja pa río, pero hay un momento que el arroyo Algarín gira a la derecha incomprensiblemente, ¿no? Porque si el río venía para acá o se iba para allá, el arroyo iba con el río. Pero curiosamente gira a la derecha. Yo creo que gira a la derecha porque entra en lo que era el antiguo canal romano. Entonces diría, el único testimonio, desde mi punto de vista, más seguro de la existencia de un canal. Pero que los había, tenía que haberlo, si no el río no sería navegable. Es lo mismo que pasa en Roma, el Tíber, como el Guadalquivir, que son ríos mediterráneos que pueden tener grandes sequías y grandes inundaciones, ¿no? Y la manera de controlarlo es eso, crear canales. En el caso de Roma sabemos que tenían presas por encima de Roma, tenían pantanos y cuando el río se veía falto de agua, soltaban agua para que todavía mantuviera el calado suficiente para que fueran los barcos. Y aquí hay que imaginar algo por el estilo, aunque no tenemos ningún documento concreto. Lo que sí parece cierto es que Lora tuvo que ser pues, una zona agrícola muy productiva y muy rica. Sí. Digamos, nosotros para estudiar el comercio del aceite, lo que tenemos son las ánforas, los envases. Y aquí tenemos en Lora, la factoría más grande, la alfarería más grande que conocemos de época romana, está ahí en la Catria. Un poco más abajo en Azanaque, hay otra muy grande también. Y por aquí en medio, ¿no?, por debajo de lo de Pasada hay alguna, y en el Judío. Y hay más para arriba, hasta la Barranca de los Ciegos, hay un montón de alfarerías en esta zona. La discusión es, y también en la orilla derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Huerta Nicasio hay otra factoría muy grande, en la Mallena, un poco más para arriba al lado del Priorato, ahí hay muchos testimonios. Ya en territorio de Peñafló hay un sitio muy grande, La Botica, ¿no? Es decir, en esta zona, en los alrededores, ¿no?, se tuvo que producir mucho aceite, que la gente molía las aceitunas en los campos, traían en odres el aceite hasta las orillas, que era donde estaban las alfarerías, las ánforas, y ahí llenaban las ánforas. Y lo bueno que tenemos nosotros es que las ánforas, yo pongo siempre la comparación, tú coges una botella de vidrio, y te fijarás que en la botella de vidrio hay unas marcas en el culo, ¿no?, abajo, hechas con el mismo vidrio. Esas marcas duran tanto como dura el vidrio. Se pueden desgastar, más o menos, romper, pero las marcas sobre el vidrio duran. Sobre las ánforas también ponían marcas, ponían sellos que llevamos nosotros. Y esos sellos en ánforas duran, claro. Pero las ánforas también, comparándolo otra vez con la botella, nuestras botellas tienen una etiqueta en papel que te dice la marca, de dónde ha salido, ¿no?, quién la comercializa, etc. Los romanos esa etiqueta la escribían sobre la ánfora. Y en esas etiquetas, en las ánforas de aceite, figuraba la tara de la ánfora, que son más o menos 30 kilos.
el contenido neto en aceite, que son más o menos 70 kilos. Quiere decir que una de estas ánforas llena pesaba 100 kilos. Ponían el nombre del comerciante. Y también ponían un control fiscal que decía controlado en el distrito de Hispalis de Córdoba de Asti. Contiene tanta cantidad y se repetía la cantidad que antes habían señalado como neto. Además, decían a veces el lugar concreto donde se embarcaba y los nombres de las personas que hacían la operación de control del llenado. Y lo fabuloso para nosotros es que ponían también el año. Los romanos ponían los años por los nombres de los cónsules, pero conocemos la lista y, bueno, faltan, hay agujeros en la lista, pero conocemos la mayoría de los cónsules de todos los años y, por tanto, podemos decir, es de este año. Este ánfora se exportó en tal año. Todos son los documentos que tenemos en el Monte Testaccio en Roma. ¿Qué te parece? Después seguimos profundizando en las ánforas y en eso, pero es que me gustaría que siguiéramos hablando un poquito de la riqueza productiva, porque no solamente era aceite. Aquí, en Asati, se sembraba trigo, se sembraba vino, ¿no? Frutales, sí, ganado, metales, ¿no? Sí, el problema es hasta dónde nosotros tenemos documentación. Por ejemplo, de la producción de vino y ánforas de vino, hasta ahora hemos encontrado muy pocas en esta zona, ¿no? Sin duda se produjo también. Porque una cosa es lo que tú produces para exportar y otro lo que produces para consumir. ¿Se exportó trigo? Probablemente. Pero el trigo que se exportara se exportaba en sacos. Y por tanto nosotros no tenemos testimonios de los sacos. Tenemos algunos testimonios muy curiosos que eran las pruebas. Es decir, en el barco pues iba una garrafita chica, una tinajita, una orza, donde iba la muestra del trigo que tenía que ir, para que no pegaran el cambiazo, ¿no? Pues iba una muestra para que el comprador o el receptor pudiera decir, a ver qué trigo me has traído aquí en estos sacos, tienen que ser de la calidad que viene en esta botella cerrada, en esta vasija cerrada. Y a veces hemos encontrado una de esas vasijas que te dicen la muestra. Pero por otros no hay. ¿Qué tenía que haber? Sí, Estrabón cuenta que aquí no solamente había olivo, que había trigo, que había frutales, que se regaban las tierras. Y de hecho, quedar aquí cerca de Lora, queda la Fuente Erpe, que está ya en territorio de Peñaflor. De Peñaflor, que queda todavía una gran alberca, que era sin duda para regar. En Los Fresnos hay otra para regar. En los arroyos que bajan de la sierra, en Juan Ancho, y esos arroyos que están de la Virgen para allá, yo he encontrado presas, pequeñas presas, claro, para coger agua y llevarla para depósitos, para regar. O para las casas que hubiera por allí, para las virlas. Pero sí, tenemos noticias. Metales, por ejemplo, aquí en Mulva, en las minas, pues ahí había una gran producción de hierro. Por la zona de Lora hay restos de escorias de hierro cerca de la Virgen. En Posada hay restos de escorias de hierro de época romana también. En Peñaflor, por encima de Peñaflor, también hay restos de producción de hierro. Había minería sin duda también. Pero lamentablemente de esas producciones tenemos los testimonios de los restos de las fundiciones, cuando los encontramos, pero no tenemos la información que tenemos con las ánforas del aceite. Esa es la diferencia. Que podemos decir que Asati, aparte de ser un centro productor, también fue un importante, tuvo una dimensión comercial importante, pero también tuvo que tener ciertas bases logísticas, que no sé si estaban desperdigadas, o estaban aquí, podríamos decir, en lo que era el núcleo urbano. Bueno, como he dicho antes, el río se ha comido a Asati. El río
en Peñaflor, la base de Peñaflor es de piedra, y entonces ahí el río ha destrozado poco, o no ha podido comerse la piedra. Ha destrozado la parte baja de la ciudad, pero la ciudad se conserva. Aquí Axatis se la ha comido el río. Arba, la Peña Lasá, también hay piedra y entonces por eso se ha conservado. Y la ventaja de la Peña Lasá es que se ha conservado la ciudad y las alfarerías a su pie. Canama, que es Alcolea, Canama se la ha comido el río. Si tú te vas a la orilla del río, en la margen derecha y ves el corte, te darás cuenta que el río se ha comido media ciudad. Naeva, que es cantillana, ha pasado lo mismo. Entonces, sin duda, en los municipios tenía que haber también alfarerías y actividades de control y de administración. Pero por lo que tenemos comprobado, y además era lo más lógico, las alfarerías se convierten en centros donde viene el aceite a ser llenado en las ánforas y las alfarerías, curiosamente, están todas a la orilla del río. De modo que desde la alfarería pues se podía directamente embarcar, llevarla para Hispalis y en Hispalis, en barcos grandes, para todo el Mediterráneo, fundamentalmente para Roma, para toda la zona de Francia del Ródano, pero también para toda Germania y Britania por el Atlántico. En Roma llegaba muchísimo para la población de Roma y a Puteoli llegaba también muchas. Puteoli era el puerto de intercambio entre mercancías de Oriente y de Occidente del Mediterráneo. En Alejandría hay muchas ánforas de aceite de aquí y algunas han llegado hasta la costa oriental de la India. El sitio más lejano que hoy día conocemos que haya llegado el aceite de esta región. La zona de Axati, es decir, esta zona, Axati, Arba y Lora la Vieja, que no sabemos con seguridad su nombre, yo propongo que fuera Oducia, ¿no? Esto era sin duda una de las grandes regiones productoras de aceite y con grandes centros de recepción del aceite, que eran las alfarerías donde estaban las ánforas, y en esos sitios se controlaban y ahí los barqueros pues las llevaban para abajo. Había, tú tienes documentado nombres de familias, aquí asatianas, o asatitanas, como por ejemplo los Enio, los Julio, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos algo? Sabemos poco, hay una inscripción que fue esa que salió cuando hicieron la óptica, que era conocida de antiguo, de un tal Juventio Albino, que era de aquí porque le dedican la inscripción los de aquí, porque era patrono de su patria, es decir, era de aquí, que sabemos que tenía muchas ánforas con su nombre, con su sello, se hicieron sobre todo a mitad camino entre Palma y Écija, en la zona de lo que se llama hoy día Malpica. Y no solo tenemos los sellos, sino que tenemos inscripciones pintadas con su nombre. Es decir, que este era un gran personaje que estaba en los dos mundos. Como hoy día hay un mundo de la producción y un mundo de la comercialización. Y en época romana era por el estilo. Pero había gente que tenía un pie en cada lado. Hay otra familia muy conocida de Arba, de la Peña de la Sal, que son los Fulvios, que también los tenemos documentados como individuo importante en Arba, como ánforas con sus nombres y también etiquetas, digamos, como comerciantes en las ánforas. De algunas de estas familias tenemos más información, de otras, claro, poca. Tenemos, por ejemplo, información de la familia de los Cecilios, de Astigi, de Écija, que tenemos mucha información, ¿no? Pero estos individuos, hoy por hoy, lo que sabemos es que estaban dedicados al comercio
y no a la producción, o no tenemos testimonio de que controlaran la producción. Pero que eran personajes muy significativos en el comercio también. Hay otra familia de Valerios, que los tenemos muy bien documentados en Hispalis mismo, en Sevilla, que fue una familia muy significativa. Pero poco más sabemos de... Pepe, tú has estado, bueno, diriges las excavaciones del monte de Tacho en Roma, que para ti ha sido eso, bueno, un yacimiento extraordinario de investigación, ¿no? Porque ellos sí, allí, según tengo entendido, es una antigua escombrera, bastante bien controlada por los romanos, donde están allí aplastadas miles de ánforas, y que el 80%, más del 80% de las ánforas son provenientes de aquí, de la Bética. Yo creo que para ti, aparte de que profesionalmente como investigador, pues haya sido muy entusiasmante, el hecho de que sea de Lora, pues es una motivación más, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo siempre digo, oye, este señor de Lora, de mi pueblo, de Lora. Bueno, ¿y dónde está eso? De Lora, el ombligo del mundo, hombre. Por este mar Mediterráneo de tanta memoria, Mare Nostrum para los romanos, se abrieron a la navegación durante el Imperio de Augusto las más importantes rutas de transporte que surtían a Roma de cereales, vino y aceite. Cargadas con grandes ánforas, las naves traían hasta la capital, desde las provincias de la Bética y del África proconsular y Libia, ingentes cargamentos de aceite. La mayor parte de ese suministro bajaba por el Guadalquivir. Desde los puertos del norte de África, como este de Cartago, cruzaban también las naves el Mediterráneo haciendo cabotaje y entraban en el Tíber por esta ensenada del puerto mercantil de Ostia, que solo conserva el rastro de sus poderosos malecones. Destino final, Tíber arriba, este primitivo puerto de Roma, complejo portuario, y los almacenes situados a los pies del monte Aventino. Una ánfora en relieve sobre un muro del puerto, descubierta en una antigua excavación, indicaba el lugar de descarga del aceite. Las grandes ánforas eran vaciadas en estos almacenes y el aceite se distribuía al por menor por toda la ciudad. Roma tenía por entonces 1 millón de habitantes. El aceite se vendía al por menor en las tabernas y en los grandes mercados, como este de Trajano. Las ánforas vacías se arrojaban en el monte Testacho. Desde la ribera del Tíber se distingue el perfil del gigantesco vertedero, formado con los restos de millones de ánforas. Es hoy un extraordinario filón de datos para la historia económica del Imperio Romano. El cerro, de unos 50 metros de altura y un perímetro de casi 1 kilómetro, está rodeado por las casas de uno de los barrios más tradicionales y populares de Roma. 750.000 toneladas de ánforas se acumularon aquí durante algo más de 2 siglos en este monte Testacho, la colina artificial más grande de la ciudad de Roma y hoy el mayor archivo histórico de carácter económico referido a uno de los principales productos de la dieta mediterránea, a su transporte y a su comercio, el aceite de oliva. Una misión española continúa los trabajos de excavación que comenzaron en 1881. El historiador alemán Heinrich Dressel dio con las claves del origen del monte, demostrando que se construyó ordenadamente y que el material en su mayoría procedía de la Bética. El profesor José Remesal baja un día más hasta el fondo del sondeo, abierto este año en la ladera este del monte, un cubo de casi 3 metros de lado. Él vino al Testacho por vez primera en 1973 y desde 1989 organiza la misión española de excavaciones anuales ininterrumpidamente. El Testacho es una especie, es un archivo, ciertamente. Para los romanos fue un basurero, para nosotros es un archivo, pero fue un basurero muy organizado. Los romanos crearon un sistema de deposición en el monte
con una estructura hecha a base de muros. Nuestro trabajo sería descubrir cuál era la estructura, cuál era el método que tenían los romanos para ir deponiendo el material. A lo largo de estos años hemos ido conociendo sectores, zonas del monte, y hemos ido conociendo materiales de años concretos. Hacemos una clasificación del material según el origen, lo que es hispano de una parte, lo que es africano de otra, lo que viene del oriente de otra. De cada tipo separamos lo que puede tener ese interés tipológico, la forma, y sobre todo lo que tiene interés epigráfico, las inscripciones que encontramos. Una vez lavado, viene siglado el material e inventariado. Se hace un inventario donde numeramos, damos un número correlativo a cada pieza, después se hace un dibujo de cada pieza, la fotografía de cada pieza, y después llevamos el material al almacén, una vez que el material queda documentado. Se calcula que unos 25 millones de ánforas béticas transportadas por mar a Roma en estos barcos se amontonan aún en el testacho. Cada una contenía 70 litros de aceite. Ese producto era esencial en la vida cotidiana, en la economía, en la alimentación y también para el fisco. El emperador daba a la plebe o vendía a buen precio el aceite, de cuyo comercio sacaba pingües beneficios. Y el aceite era un producto básico de la alimentación en la antigüedad. El aceite servía para todo, para la comida, la iluminación, la farmacia, el baño, la medicina. De manera que el consumo de aceite era, por persona, digamos, más elevado que hoy día. La bética tenía las condiciones orográficas para poder producir aceite, el clima adecuado, y tenía una autopista de la antigüedad, es decir, una vía navegable. Por el Guadalquivir, el Mediterráneo y el Tíber, navegaban estas ánforas hasta Roma en débiles embarcaciones que naufragaban con frecuencia. Las ánforas, como las modernas botellas de vidrio, llevaban una serie de inscripciones impresas antes de la cocción. Córdoba, ¿no? Aquí podemos leer Córdoba, se ve bien. Este es el año 205 después de Cristo. Estas ánforas llegaban a miles a Roma. Como estaban manchadas de aceite, no se podían reutilizar de inmediato, y por eso hicieron este vertedero exclusivo de ánforas de aceite. Por suerte, las ánforas tenían estos sellos y además una etiqueta. Figura la tara, el contenido neto, el nombre del comerciante. En el mundo antiguo lo que nos falta son datos seriales. Aquí tenemos ya una gran serie de datos, además con datados cronológicamente con una fecha absoluta. De ese modo, cuando estudiamos todos los datos escritos en la etiqueta, por ejemplo, los nombres de los comerciantes, podemos estudiar quiénes fueron, de qué familia eran, cómo se relacionaban entre ellos, cuándo hacían asociaciones entre ellos, qué años. A veces estos eran personajes notables, se encuentran inscripciones monumentales de ellos, tumbas. Este monte se hizo de una manera muy organizada, con una lógica determinada, que nuestra función es descubrir esa lógica. Porque una vez que descubramos esa lógica, podremos decir dónde hay el material de tal o cual periodo. La otra función, la más interesante para el desarrollo de la ciencia, es recuperar datos y hacer, como dije antes, series documentales que nos ayudan a explicar la economía, la evolución general de la economía del Imperio Romano, que nos dan una información muy interesante, digamos, puntual sobre la historia de la bética de Andalucía. ¿Y cómo es posible que esas ánforas, que según tú podían contener 70 litros de aceite, ya no se reutilizaran? Bueno, se reutilizaron. Digamos, las ánforas de vino le podía dar un enjuagado y reutilizarlas rápidamente. Las de aceite, claro, estaba la pringue del aceite, reutilizarla era más difícil, complicado. Se podían reutilizar para otras cosas, por ejemplo, los romanos las usaban
para ponerlas en las bóvedas. Porque, claro, una ánfora de esta, que es una esfera, son muy esféricas, digamos, la esfera es el cuerpo que más presiones, que soporta las presiones de todos los sitios. Pero además, si ponían una ánfora de esta, pues se libraban de poner cemento en todo lo que ocupaba la ánfora. Es decir, por una parte aligeraban el peso de la bóveda y no le quitaban fuerza, ¿no?, por esa cuestión de esférica. También ayudaban a mantener la temperatura como aislante y se reutilizaron mucho para eso. Se reutilizaron mucho para ponerlas en el suelo como drenaje. En los suelos pantanosos, pues ponían ánfora, echaban un poco de tierra encima y el ánfora valía para filtrar agua, ¿no? Pero es que ánforas de aceite de la Bética llegaron a Roma a millones. En el Testacho, que ha perdido mucho material, los geólogos que trabajan con nosotros han pesado el monte, digámoslo así, y han llegado a la conclusión de que todavía se conservan 25 millones de ánforas. ¿25 millones de ánforas? Se conserva todavía, pero han perdido muchas. Para entender, no ha sido de una manera más clara. Lo que queda allí de ánforas, el aceite que cupo en las ánforas que hay allí, vale para mitad de la dieta alimentaria de 1 millón de personas durante 250 años. Naturalmente, si cuentan menos personas, ha durado más, ¿no? Y si cuentan lo que falta, pues podemos decir que desde Andalucía, desde la Bética, llegó aceite para mantener la dieta alimentaria de Roma durante 250 años. La dieta alimentaria tradicional es de más o menos 1 kilo de aceite por persona y mes. Digamos, hay que calcular en principio 12 kilos de aceite por persona y mes, que es todavía lo que consumimos nosotros, más o menos, ¿no? En la dieta alimentaria nuestra normal. Así te haces una idea de cuánto salió de aquí. Si ahí añades todo lo que fue a parar a otras partes del mundo, pues te hace idea de cuál era el volumen de producción de la Bética. Que podríamos pensar que los romanos a lo mejor empezaron a tomar sus tostaditas con aceite, ¿no? ¿O no? Bueno, no lo sé, pero vamos, algo haría las criaturas. Háblanos, Pepe, háblanos de la alfarería de la Cátia. Ya nos has dicho algo, pero por lo visto fue una alfarería bastante importante dentro de la Bética. Sí. La más grande que conocemos. La más grande. Sí, yo me acuerdo un día mi padre, ¿no?, que al llegar a casa me dice: Pepe, ahí en la Cátia están saliendo tejos. Y yo me vine volando a la Cátia. Y era cuando empezaron a allanar las tierras para los nuevos sistemas de riego y tal. Y claro, salían ánforas a la traílla. Pasaba la traílla y le cortaba el pescuezo a las ánforas y tú veías ánforas, el campo lleno de ánforas y lleno de rotura de ánforas, de fragmentos. Ahí hay tejos más o menos en unas 20 hectáreas de tejos, que el campesino quita un tejo y debajo había otro. Hicieron un pozo y en algunos lugares hasta 13 metros de profundidad hay tejos. ¿Hasta 13 metros de profundidad? Sí, seguramente el barrero de donde sacaba la arcilla, luego lo rellenaban con los cascotes y con los rotos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, es la alfarería más grande que conocemos. Y también es de la que conocemos más sellos, más epigrafía. Yo empecé ahí mis estudios siendo un chavalín, eso era en el año 64, ¿no? Cuando... Tú ahora mismo eres un gran especialista en ánforas, ¿verdad? Sí. En epigrafía ánforica. Sí. Pues yo de ahí coleccioné 500 sellos en aquellos días, ¿no? Que fue, digamos, el principio de interesarme yo por estas cosas, y ya me puse en contacto con la universidad, y ya, bueno, ya me lié en esto, ¿no? La
El tema de la bética tú lo tienes bastante estudiado, ¿eh? Porque tienes también bastante libros y monografías escritas sobre la producción y la comercialización, ¿eh? Y la organización política en romana. Pero acabamos de venir del castillo de Lora, bueno, de los restos del castillo de Lora, ¿eh? Que se está haciendo ahora, bueno, pues algo para seguir conservándolo. Sabemos, por gente como tú y por gente como Guseme y por Ponzi y por Bonzo y por más gente, bastante más de la bética. Y después, a partir del siglo XIII, cuando llegaron aquí las tropas cristianas, pues sabemos mucho de la Orden de San Juan de Marta. Pero hay ahí cinco siglos y pico, del siglo VIII al siglo XII, que sabemos muy poco de la historia de, no solamente de Lora, en general de España, pero estamos aquí en Lora. ¿Tú crees que ese vacío va a ser difícil de llenar, o algún día puede que salgan investigadores que puedan llenarla? Digamos, la escuela de arabistas españoles es muy importante, han hecho mucho, han estudiado muchos textos árabes. El problema es, una cosa es estudiar los textos y luego ver de lo que hablan los textos, ¿no? Pero la verdad es que la escuela de arabistas españoles es bastante buena y prestigiosa. Lo que pasa es que la arqueología árabe, o la arqueología en época, digamos, musulmana, se ha atendido más a la parte monumental. Y arqueólogos dedicados a estudiar los restos materiales del mundo musulmán, pues hay menos. Pero lo que no cabe duda es que sí, que hay mucha documentación y expertos que se dedican a ella. Claro, ya depende, por ejemplo, en Arba, pues cuando nosotros excavamos las termas, de repente encontramos una bolsa de material árabe, es decir, que debió de haber por allí alguna habitación árabe, no sabemos cuánta gente, ¿no? Pero en algún momento tiraron un montón de cacharrería en lo que tenía que ser un hoyo romano, ¿no? Que para rellenar terreno tiraron bastante cacharrería árabe. En Lora salieron bastantes materiales árabes cuando hicieron el Ave María, las obras nuevas del Ave María, eso lo vi yo. Actual escuela de las Mercedarias, colegio de las Mercedarias. En la zona que ampliaron tirando para la espalda de la calle Morería, que es por donde iba la muralla, ¿no? Pues allí en un momento salió un horno, que yo estaba afuera, pero me enteré, vine y recogí algunos cacharros. Así que bueno, siempre te encuentras material árabe, pero investigaciones en yacimientos árabes, hay también yacimientos árabes importantes que se están estudiando como yacimientos árabes, pero digámoslo así, los romanos hasta ahora ha atraído más la atención que los árabes, ¿no? Es decir, hemos tenido más dedicación, ¿no? Pues de alguna manera, los romanos es más pregnante, más notorio en nuestra cultura que lo árabe, aunque sabemos que lo árabe también fue significativo, pero seguimos siendo romanos y hablando una lengua latina, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eso. Y además el árabe es un idioma, bueno, que no es fácil de aprender. Antes de ir terminando nuestra entrevista, Pepe, me gustaría que nos dijeras algo de tus proyectos en Austria, en Alemania, en Italia, en Libia, en Túnez, en todos estos países. Tú eres un arqueólogo de reconocida solvencia internacional y nos gustaría que nos hablaras algo de... Bueno, mira, eso. Como lo que he estudiado es lo de la producción y el comercio del aceite, y como estas ánforas llegaron a todo el mundo, pues esto me ha obligado a ir por el mundo
a estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, estudié en Alemania. De Alemania tengo, aparte de muchos artículos, un par de libros, y ahora acaba de salir uno donde hemos estudiado todas las ánforas que han aparecido en una ciudad alemana, que se llama Colonia Ulpia Trajana Santen, es decir, que el título de colonia se lo dio Trajano. Entonces, para hacerte una idea, allí en los almacenes de esa ciudad hemos estudiado 18.000 fragmentos de ánforas, que en total pesan 8,5 toneladas de tejos, y hemos publicado un libro estudiando toda la historia económica de esa ciudad y cuál es su relación, de dónde se abastecía. Y naturalmente de aceite, de zarzas de pescado, todo era de la Bética, de vino, al principio hay vinos que llegan de Oriente, vinos que llegan también de Andalucía, pero sobre todo, finalmente lo que llegan son vinos de la Galia, es lo que podemos decir, ¿no? Pero claro, eso me ha llevado, pues en Austria, Bregenz, hemos hecho lo mismo. En Roma tenemos el testacho, claro, ¿no? Que es nuestra fuente grande de información. En Libia he trabajado en Leptis Magna, ¿no? Estudiando también las ánforas de Leptis Magna. Y en Túnez, pues tenemos un programa de colaboración. Yo tendría que estar ahora en Túnez, pero no he podido ir. El destino ha querido que esté aquí, a la orilla de la Bética. De Guadalquivir, sí. Tenemos un proyecto porque en el testacho hay también, digamos, entre el 10 y el 14% son ánforas africanas, también de aceite. Así que nosotros trabajamos con los tunecinos estudiando esto. También trabajamos en Portugal, pero más que nosotros trabajan los colegas portugueses en conexión con nosotros. Bueno, tenemos también un proyecto en Brasil de estudio, hay una cátedra de estudio de historia de Hispania Antigua, y es una zona donde producen vino, y entonces tenemos ahora un estudio, ¿no? Cómo se producía vino en época romana, cómo se produce ahora, y también es un proyecto que va unido a un programa, digamos, de difusión de la cultura del vino en Brasil. El tiempo me ha dicho ya el regidor que ya se está bien, que se nos está acabando. Pero la verdad es que hay muchas preguntas por hacer, pero no me gustaría que termináramos la entrevista sin preguntarte por tu opinión sobre la seña, los molinos harineros que tenemos aquí a la espalda, el puente romano entre interrogación del Churre, el de la Ramona, y si sería bueno que potenciáramos un museo local o que eso lo recogiera el Museo Arqueológico de Sevilla. Bueno, ahí digamos, ¿museo local o provincial? Las aceñas. Naturalmente las aceñas, estamos sentados en el muro de contención de la aceña que hay ahí detrás que acaban de limpiar, ¿no? Estas piedrecitas que son tan blanditas y que... se han limpiado estas aceñas, ahora dependerá un poco de cómo pueden ampliar la zona de excavación y sobre todo de cómo asegurar que si un día hay riadas, que las habrá, pues que haya bombas y sistemas para que limpien eso rápidamente. Bueno, es una cosa interesante. Estas aceñas parece ser que son las aceñas del Bailío que se pueden datar en mitad del siglo XVIII. No lo sé exactamente, pero hay documentación de estas aceñas. Después el puente de la Ramona no es romano. Antes de invitar, estas piedras que todo el mundo que pasamos por el muro la vemos, ¿Qué explicación tienen aquí? ¿Qué función cumplían? Pues cortar el río, ¿no? Hacer la presa para que la salida del agua fuera por la seña. En este muro siempre seguro que había algunos portillos cuando no querían moler o había mucha agua,
dejaban que saliera el agua y cuando no, la obligaban al agua a ir para las aceñas y a moler. Y salían dirección del castillo, que es lo que os he explicado antes, ¿no? Después una cosa muy interesante en Roma, ya que se ponen en virtud estas aceñas, en el Churre hay tres molinos. Uno está relativamente, o estaba por lo menos el edificio bien conservado, con la presa detrás. La primera presa está en lo que se llama en los Merinos, donde está el primer depósito del agua de Lora. La segunda presa es lo que se llama el Molino de los Franceses. Y la tercera presa, y ahí estaba el puente de la Ramona para pasar, que creo que se llama de Oliveros, que hasta hace poco se conservaba entero con toda la represa detrás, que se ve, ¿no? Es decir, una cosa muy bonita que habría que poner en valor, ¿no? Porque se ve como de un arroyo han aprovechado el agua encadenando molinos y haciendo un depósito de agua para cuando quisieran mover. Eso habría que ponerlo en valor. Museo local. Crear un museo es una cosa muy costosa, porque tiene que ser un edificio con seguridad antiincendio, antirrobo, hay que ponerle un conservador, un bibliotecario, administradores. Eso la mayoría de los municipios no lo pueden mantener y el Estado dice que ya tiene museos generales. Pero desde hace mucho tiempo, entre otros, yo siempre he defendido que en Lora se podía hacer un museo de la vida agrícola. Que ya vamos un poquillo atrás. Pero hace 40 años, si lo hubiéramos hecho, primero, el material que hay allí no es arqueológico y por tanto el Estado no tiene tanta presión. Pero así, hacer un museo con los útiles de labranza, explicarlo y sobre todo vivían nuestros padres y nuestros abuelos que podían haber cogido a nuestros hijos, llevarlos al museo y explicarles su vida. Tú que te has criado en la parcela, tú sabes lo que es un pico de sacar remolacha, ¿que sí? Sí. Sí. Pues sí que lo sé. Pues tus hijos seguramente no. No. Y tus nietos menos. Ni idea. Ni idea, ¿no? Pues el haber creado un museo de la vida agrícola, que los materiales los puedes comprar la chatarra o te los dan los agricultores que lo tienen amontonado, y haber hecho un buen sistema didáctico que hubiera ayudado a que nuestra juventud supiera algo de nuestros padres, ¿no? Y comprendieran mejor nuestro medio y cómo han vivido hasta hace dos días nuestro pueblo. Eso no sería tan caro de mantener, ni plantearía tantos problemas a la administración. Y sería una cosa que ayudaría bastante a la interconexión generacional. Claro, ahora... ¿Un tipo de museo etnográfico o antropológico? Sí, antropológico. Pues, totalmente de acuerdo con eso. Porque es verdad que todavía quedan muchas herramientas y aperos del campo que están en casas particulares o que tienen muchos agricultores como cosa perdida. Sí, por eso te digo, no sería. Y si no, en la chatarrería los encuentran, ¿no? Y habría cosas, por ejemplo, ¿qué sabe hoy día la gente de Lora de la producción de remolacha? Que en Lora fue muy importante durante una época, ¿no? Es verdad, es verdad. O de pimientos. Pimientos. ¿No? Sí, señor. Serían cosas de vincular a nuestra generación con la de nuestros padres y nuestros abuelos. Si se hubiera hecho hace 30 años, hubiéramos tenido más abuelos y más padres que nos lo explicaran bien, ¿no? Todavía queda alguno. A ver si lo hacemos pronto. Bueno, profesor Remesal, hemos llegado al tiempo ya que nos permiten los controladores, pero no es por falta de preguntas. Yo espero que más adelante, como nos quedan muchos años por delante, ¿verdad? Pero. Por lo menos optimismo, que no nos falte. Pues esperemos que tengamos oportunidad de seguir profundizando en muchas cosillas que no hemos tocado y en otras que hemos tocado, pero que sería interesante que nos las desarrollaran más. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias, cuando queráis. Recogemos tu guante y así lo haremos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. No, a vosotros. Y bueno, pues
Vuelvo a decir que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero ya tenemos, tenemos tiempo y el ofrecimiento del profesor Remesal para que sigamos profundizando en estos temas. Se dice que no se puede amar lo que se desconoce. Yo creo que hoy las valiosas aportaciones que el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Barcelona, nuestro paisano José Remesal, pues hayan servido para que conozcamos más y mejor la historia de nuestro pueblo y que, por tanto, sea una razón más para seguirlo queriendo más. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.